Desde hace más de 50 años, el ser humano ha intentado responderse una de las preguntas más inquietantes acerca del alunizaje. Hay una misión particular donde podemos apreciar a un astronauta norteamericano intentar recoger su instrumento de trabajo, pero una fuerza misteriosa pareciera no dejar que este astronauta pueda agacharse y recoger su herramienta. A la fecha de hoy, la ciencia sigue intentando encontrar respuesta a uno de los enigmas más extraños de la Luna. ¿Por qué nadie puede permanecer más de 3 segundos agachado sobre sus rodillas sin ser jalados hacia el espacio exterior? ¿Acaso existe una persona, un científico, en nuestro mundo capaz de resolver este perturbador misterio que mantiene en sigilo y sin dejar dormir a la NASA y a las demás agencias espaciales? Y no solo eso, existe aún otro misterio mucho más perturbador. Es el caso de un astronauta quien estaba trabajando en la configuración de uno de los experimentos más difíciles de realizar en la Luna cuando una fuerza misteriosa jala desde las pelotas hacia el espacio exterior. La ciencia aún intenta dar una respuesta satisfactoria a esta jalada de bolas que ha sufrido el astronauta. De todas maneras, nada ha impedido que ellos sigan disfrutando de estar en la Luna. Nos han demostrado que están altamente entrenados para sobrevivir después de este gran estrés. Por eso podemos escucharlos cantando. I was rolling on the moon one day. It was almost dangerous. You lose sight of the fact that it's a vacuum out there, and if you spring a leaf next to it, you're going to be dead. Pero no solo cantaba de felicidad por haber logrado lo que nadie ha logrado jamás, sino también podemos verlos bailando al compás de las estrellas, nebulosas y planetas del universo. E incluso jugando al golf sin ningún tipo de preocupación. Grandes héroes que la humanidad debe recordar por siempre. Y esperemos que algún día estos misterios no sean desvelados.
George Orwell dijo: "En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario."